Lo que usted dice tiene mucha razón. Necesita un resultado positivo, un golpe de autoridad para decir, bueno, aquí estamos, podemos pelear la fase final de buena manera. Y el sábado pues es un buen marco para hacerlo, con un rival de jerarquía, un rival histórico, un rival con buenos jugadores, un equipo bien dirigido, que tiene lapsos de muy buen fútbol. Pero que nosotros también tenemos eso, todo lo que mencioné anteriormente, historia, jerarquía, también lo tenemos. Entonces, es momento de mostrarlo, pegar un golpe de autoridad, lograr un resultado positivo. Y como usted dice, que eso en el ánimo, en el entorno y en lo interno puede dar también esa confianza para el cierre. Importante ganar, creo yo. Importante ganar por lo que usted dice, también nos acerca a zona de clasificación. Yo se lo dije a los jugadores, o sea, es que esto es como un banquete, tenemos la mesa servida y tenemos que comer, o sea, tenemos que nosotros hacer las cosas, o sea, ¿qué más? Tenemos 4 partidos, 3 son en casa, con nuestra gente, con nuestro entorno, pues tenemos que sacar la casta, tenemos que ganar los partidos, no van a ser fáciles, no por el hecho de ser en casa, pues son más fáciles y los rivales no están pintados también. Pero creo que cierta ventaja hemos visto en este cierre y que han sido las localías. Entonces yo creo que también nosotros la tenemos que aprovechar. Y generalmente los equipos que aspiran a un título aprovechan la localía. La Antigua va primero porque ha sido muy fuerte local, ha sido contundente local. Entonces nosotros tenemos que copiar eso. En casa nosotros tenemos que demostrar cierta fortaleza también para esa confianza que se requiere para estar en fase final. Si nosotros con ese entorno, con ese marco, con lo que viene, pues no clasificamos, está claro que estamos muy lejos de aspirar a un título. Entonces nosotros queremos, sentimos y yo sigo pensando que el equipo tiene los jugadores, tiene el trabajo para pelear un título. No sigo creyendo que clasificando el equipo puede hacerlo. Y primero es clasificar, ir partido a partido y la importancia de Municipal recae en que es un partido bisagra, ¿verdad? Que pueda abrir el campo a una futura clasificación, estar más cerca, como usted dice, de los de arriba que los de abajo y pues con la confianza en el grupo hacer un buen juego y sacarlo adelante.